empezar. Vamos a empezar hoy con el tema de la unidad de entrada y salida. Las unidades de entrada y salida, bueno, los vídeos los tenemos ahí en la página web, hay que echarles un vistazo. A modo de resumen, las unidades de entrada y salida son unas unidades, tal como aparece aquí, que tienen dos caras. Una diseñada para trabajar con el dispositivo que queremos controlar y otra diseñada para trabajar con la CPU. La unidad de entrada y salida es una unidad que tiene una cierta memoria y que lo que hace es comunicar los periféricos con la CPU. Antiguamente la CPU se tenía que encargar de generar todas las señales para controlar los periféricos, con lo cual lo que ocurría era que empleaba demasiado tiempo en atender al periférico y no podía hacer lo que debía. Entonces hoy ya se crearon estas unidades que, como hemos dicho, por un lado lo que hacen es tener una cara adaptada al periférico concreto que se quiere controlar, la impresora, el CD, el disco duro, lo que sea, y establece un sincronismo entre ellos y unos tiempos, y tiene una cierta memoria, unos ciertos, normalmente unos buffer aquí dentro, que lo que hace es recoger toda la información, guardarla, y luego cuando la CPU tiene tiempo, recoger esa información que está aquí almacenada, pero recogerla en velocidad electrónica. Por ejemplo, si yo conecto aquí un disco duro, la unidad de entrada y salida lo que se encarga es de controlar el disco duro, de controlar las cabezas, de controlar las pistas, de controlar todo. Tiene aquí un buffer, de forma que cuando tiene que leer un determinado sector de un disco, lo que va haciendo es traer esa información y la va metiendo en este buffer. Este buffer es memoria electrónica pura y dura, a velocidad de memoria electrónica. De forma que cuando ya dispone de una cierta cantidad de datos, lo que hace en uno de los sistemas que hay es generar una interrupción. La CPU deja de hacer lo que está haciendo, se comunica con esta unidad de entrada y salida y lee todo el buffer que tenemos aquí, toda esta memoria, a velocidad de memoria RAM, tiene una velocidad más rápida. Entonces, mientras el disco está entregando datos a la unidad de entrada y salida, la CPU continúa haciendo el trabajo normal de procesamiento y cuando ya tiene aquí la información preparada, interrumpe a la CPU, recoge esa información y se la envía. Una de las formas que hay. Las formas que tenemos aquí de funcionamiento de las unidades de entrada y salida con la CPU son estas tres: por programa, por interrupciones y por acceso directo. Por programa, también llamada de pooling, que lo que hace es continuamente la CPU estar ejecutando un programa que le va pidiendo información a la unidad de entrada y salida. Eso es un inconveniente. Es un inconveniente porque tiene que estar dedicando el tiempo a atender a la unidad de entrada y salida. Esto se utilizó en los primeros años, pero luego ya se dejó de. En el momento en que el hardware se abarató, se pudieron hacer unidades de entrada y salida baratas, entonces bueno, pues ya se crearon esos elementos, esas unidades de entrada y salida, que se encargaban de procesar esa información. El siguiente paso que se dio fue la entrada y salida controlada por interrupciones, pues el concepto de lo que es una interrupción, que el sistema, el tratamiento de interrupciones, esto es importantísimo, importantísimo. El tratamiento de interrupción es este que tenemos aquí. Primero se activa el elemento que quiera tomar la posesión de la CPU. Lo que tiene que hacer es generar una interrupción. La CPU lo que hace es, bueno, primero la CPU tenemos que activar el sistema de interrupciones. A continuación el periférico activa la interrupción. La CPU termina, muy importante en rojo, la CPU termina la instrucción en curso, siempre eso. Y cuando termina, guarda el contador de programa para que luego lo que tiene que hacer la CPU es saltar a ejecutar un programa y cuando termine de ejecutar su programa, volver y continuar ejecutando lo que estaba ejecutando. Lo explicamos en los vídeos. Bueno, a continuación inhibe el sistema de interrupciones, se informa al periférico, se activa y se rompe. Aquí tenemos las diferentes estructuras, diferentes tipos de interrupciones, dependiendo del número de líneas de interrupción, control sobre la interrupción, el enmascaramiento individual de las interrupciones mediante unos registros se pueden enmascarar para que en un momento determinado que a mi CPU me interese no reconocer alguna de las interrupciones, yo la puedo enmascarar colocando en este registro de máscaras que yo tengo aquí, colocando un 0. Si yo coloco aquí un 0, tengo aquí un 0, y por mucho que aquí se produzca la interrupción, aquí no se activa, aquí no se genera una señal. Y al no generarse una señal, no se provoca la interrupción. En el momento en que yo, a partir del momento en el cual yo quiero volver a reconocer dicha interrupción, tendré que volver a validar esto, poner aquí un 1 en la máscara, con lo cual la interrupción lo que me hará
es actuarse aquí y activar el sistema de interacciones. Incluso aunque aquí no se ve muy claro, puede y de hecho ocurre que cuando yo tengo enmascarada una interrupción, yo tengo un registro que en el caso de que se produzca dicha interrupción, ese registro se activa, de forma que cuando yo vuelva a desenmascararla, puedo, si me interesa, reconocer esta interrupción, si me interesa. Si no me interesa, lo que tengo que hacer es, antes de volver a quitarle la máscara, lo que tengo que hacer es resetear ese registro. Bueno, tenemos diferentes estructuras, con manejo de prioridades, los niveles de interrupción. Muy importante es el concepto de anidar. Anidar interrupciones, quiere decir, o interrupciones, un sistema anidado de interrupciones, quiere decir que yo dentro de las interrupciones tengo diferentes prioridades. Si cuando estoy ejecutando, atendiendo la respuesta de una interrupción, se produce otra que tiene más prioridad que la que yo estoy ejecutando, si el sistema está anidado, dejo de hacer la que estoy atendiendo, atiendo a la que tiene más prioridad, termino y cuando termino vuelvo a donde me había interrumpido y continúo. Si el sistema es no anidado, cuando estoy atendiendo una interrupción, si se produce otra, aunque tenga mayor prioridad, no la atendemos. Controlador de interrupciones, elementos, algún problema. Y luego lo que nos encontramos aquí son el siguiente tipo de control de unidades de entrada y salida, que es por DMA, por acceso directo a memoria. Que lo que consiste es que en el periférico, como hemos dicho antes, yo tengo un buffer, pero lo que ocurre es que en lugar de tener la CPU que dejar de atender a su ejecución para recoger los datos de la unidad de entrada y salida, en lugar de hacer eso, la DMA, el acceso directo a memoria, lo que hace es que esta unidad de entrada y salida que tenemos aquí controla el bus de direcciones y el bus de datos, de manera que cuando se encuentra libre el bus de direcciones y el bus de datos durante las ejecuciones de las instrucciones de la CPU, porque es que, como ya dijimos en su momento, ejecutar una instrucción tiene dos fases, la fase de búsqueda y la fase de ejecución. En la fase de búsqueda, yo tengo que ocupar el bus de direcciones y el bus de datos, con lo cual, la unidad de entrada y salida no me deja pasar datos por esos buses. Pero durante la fase de ejecución, que no necesito utilizar los buses, esos buses están libres y desocupados. Entonces, lo que hace la DMA es, cuando un bus está libre, se apropia del bus, y la información que tenga en el buffer de la unidad de entrada-salida la va depositando y la va pasando a través del bus, la va pasando a la CPU. Con lo cual, se puede hacer una transferencia todavía más rápida que en el caso anterior. Hay tres tipos de DMA, por ráfagas, por robo de ciclos y transparente, lo miramos eso en los vídeos. Y por último tenemos los procesadores de entrada-salida. Que un procesador de entrada-salida no es ni más ni menos que una unidad de entrada-salida. Hemos dicho que una unidad de entrada y salida tenía una cierta inteligencia. Esto no tiene una cierta inteligencia. Esto es inteligentísimo. Esto lo que tiene dentro es un procesador. Hoy en día, el caso más claro de un procesador de entrada y salida son las tarjetas gráficas, que llevan su propio procesador, incluso a veces más potente que la propia CPU de nuestro ordenador, que lleva un montón de memoria. Ello de por sí es un ordenador. Entonces, bueno, funciona exactamente igual, casi igual que lo que es una unidad de entrada y salida, pero con mucha más inteligencia y con mucha más potencia. Bueno, este es muy rápidamente el apartado 3, y sin más nos vamos a pasar, un segundillo, quiero hacer una cosa aquí, vamos a pasar de lleno a hacer los ejercicios. Y los ejercicios de este tema los tenemos aquí. Vamos a hacer unos cuantos. Y vamos a ver. El primero, me dice lo siguiente: un procesador que opera a 200 MHz, es decir, un procesador, una CPU que opera a 200 MHz y en el que promedio de la instrucción son de 4 ciclos máquina en ejecutarse, es decir, 200 MHz con 4 ciclos por instrucción, en ejecutarse una instrucción, 4 ciclos. Dispone de un sistema de interrupciones, se suele representar como IRQ, con un tiempo de reconocimiento de interrupción, es decir, con un reconocimiento de 100 nanosegundos. Es decir, desde que se produce la interrupción hasta que la CPU es capaz de reconocer dicha interrupción, 100 nanosegundos. Este procesador conecta a un disco duro que tiene 128
sectores por pista, como vimos el otro día, y 1024 bytes por sector. Voy a ver con la cámara. 1024 bytes por sector, a través del sistema de interrupciones. Bueno, estoy grabando, entonces, pues bueno, seguimos, ¿vale? 1024 bytes por sector, a través del sistema de interrupciones. En cada interrupción se transmiten 8 bytes, es decir, por cada IRQ transmitimos 8 bytes, utilizando una rutina de servicio que ejecuta 20 instrucciones. Ahora explicaremos el enunciado del problema, el contenido. Ahora simplemente estamos haciendo lo de siempre. Como siempre hemos comentado, lo más difícil es empezar a escribir en un problema. Entonces, bueno, pues como lo único que sabemos es el enunciado, pues empezamos a escribir el enunciado. Y resulta que muchas veces cuando terminas de escribir el enunciado, ya has cogido unas palabras. Entonces dice, teniendo en cuenta que un megabyte son 10 elevado a 6 bytes, bueno, esto no es un megabyte 10 elevado a 6 bytes, pues claro, no. Pues claro, no. Porque en digital, un mega es 2 elevado a 20, que son 1024 K. Entonces, en este caso, no, nos está diciendo que un megabyte se entiende como un millón de bytes, no el redondeado de un millón de bytes. La capacidad de entrada de datos, o sea, ancho de banda, máxima en megabytes, o sea, a través del sistema de interrupciones, es, y nos da varias opciones. Vamos a entender este concepto. Esto en lo que se basa es en lo que acabamos de decir, que estaba explicado en los vídeos. Se basa en que yo lo que voy a tener aquí va a ser la unidad de entrada-salida. Yo voy a tener aquí el disco duro y voy a tener aquí la CPU. Como hemos dicho, la CPU con la unidad de entrada-salida se comunica a través del address bus y del data bus, del bus de direcciones y del bus de datos. Y el disco duro se comunica a través de una serie de cables con la unidad de entrada-salida. Aquí, la forma de funcionar, como hemos dicho antes, que tiene esto, es que cuando yo quiero leer algo, yo le digo a la unidad de entrada-salida que quiero leer un determinado fichero. Ese determinado fichero ya está, ya le digo, ya el sistema operativo indica que tiene tantos sectores y que están colocados a partir de tal dirección, lo que sea. Se lo manda a la unidad de entrada-salida, esos datos, a la velocidad de bus frontal del sistema, del chipset del sistema, a mucha velocidad electrónica. Y lo que hace la unidad de entrada-salida es decirle, bueno, tú vete, déjame en paz, yo voy a trabajar con el disco duro y cuando tenga los datos preparados te aviso. Entonces, lo que hace la unidad de entrada-salida es comunicarse con el disco duro, mover la cabeza, mover los sectores, ir leyendo los sectores poco a poco. ¿A qué poco a poco? A la velocidad del disco duro. Claro, disco duro, si nos retrotraemos hacia atrás unos 6, 7, 8 años, estamos hablando de aquellos disquetes pequeñitos que eran muy lentos, pero el sistema era el mismo. La unidad de entrada-salida lo que hacía era leer esa información a la velocidad que imponía, en este caso, el disco, y cuando ya tenía toda parte de esa información metida en una memoria RAM que tiene aquí dentro, una RAM, cuando ya tenía preparada ahí una serie de información, lo que hacía era provocar a través del sistema de interrupciones, a través de la IRQ, le avisaba a la CPU. Oye, es que ya tengo aquí los datos. La CPU lo que hacía era dejar lo que estaba haciendo, coger y comunicarse con la unidad de entrada-salida y leer todos los datos que estaban aquí en la RAM. ¿A qué velocidad? A la velocidad de RAM. O sea, una velocidad de la leche. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que mientras esto estaba trabajando con el disquete, la CPU continuaba haciendo sus cosas y luego recogía los datos de manera inmediata. Ese es el concepto. Y dicho esto, vamos a mirar qué es lo que nos dice aquí. Nos dice que la CPU opera a 20 MHz. Y en el promedio de la instrucción emplea 4 ciclos máquina. Vamos a ir haciendo cosas. 200 MHz, voy a cambiar de color. 200 MHz a 4 ciclos máquina. Vamos a ver cada ciclo cuánto tiempo tarda, porque luego me dice que atender a una interrupción son 20 instrucciones. Entonces vamos a ir viendo, calculando tiempos.
200 MHz, periodo es igual a la inversa de la frecuencia, o sea, 1 partido de 200 por 10 elevado a la 6, son 5 nanosegundos. El tiempo, la señal de reloj, esto que va a tener aquí un cristal de cuarzo, que trabaja a 200 MHz, pues genera una onda cuadrada, pues esa onda cuadrada que me genera tiene un periodo de 5 nanosegundos. Vale, es lo que sabemos, de momento poco más. Y me dice que una instrucción tiene 4 ciclos por segundo. Hombre, ya sé, entonces que una instrucción va a tardar 4 por 5, 20. 20 nanosegundos. Hasta ahí ya sé. No sé si me sirve para algo o no. Me dice que reconocer una interrupción tarda 100 nanosegundos. Es decir, desde que este tiene los datos y le dice que, oye, que acá tengo algo, esa tarda 100 nanosegundos. Bueno, ya está, punto. Una vez de que este ya ha reconocido la interrupción, ¿qué tiene que hacer? Tiene que atender a esa interrupción, le tiene que saltar a ejecutar un programa en el cual tiene que tener escrito que lo que tiene que hacer es recoger todos los datos que tiene aquí y meterlos aquí. Vale. Y me dice que este procesador se conecta a un disco de tanto y tanto a través de un sistema de interrupciones. En cada interrupción se transmiten 8 bytes. Esto es lo que me está diciendo, que se transmiten 8 bytes. Vale, utilizando una rutina de servicio que ejecuta 20 instrucciones. O sea, ya me está diciendo que primero se genera la IRQ y tarda 100 nanosegundos en reconocerlo. Pero segundo, una vez que ya lo ha reconocido, para recoger esa información, necesita hacer un programa. Un programa, es decir, la respuesta a la IRQ son 20 instrucciones. Y eso en tiempo en que se traduce. Hombre, 20 instrucciones a 4 ciclos por instrucción, 20 por 4 me salen 80 ciclos. Claro, 80 ciclos, pero cada ciclo 5 nanosegundos me va a dar el tiempo que tardo yo en atender a una interrupción. 20 por 5, 100, por 4, 400 nanosegundos. Es decir, traer toda la información hasta aquí, de aquí a aquí, van a ser primero 100, porque espera la CPU a reconocerlo, y luego 400. Es decir, todo ese tiempo ese, van a ser 500 nanosegundos. ¿De acuerdo? Bueno, y en esos, me está pidiendo cuál es la velocidad, el ancho de banda, la cantidad de bytes por segundo. Bueno, vale, pero ¿y en este tiempo cuánta información me trae? Aquí me está diciendo que en cada interrupción se transmiten 8 bytes. Es decir, en transmitir 8 bytes tardamos 500 nanosegundos. Y ahora ya es el cuento de la vieja. Si 8 bytes, 500 nanosegundos, en un segundo, X. Con lo que X es igual a 1 por 8 dividido por 500 por 10 nanosegundos por 10 elevado a la menos 9. Y esto sale en 16 megabytes, creo que sale, si es justo, 16 megabytes por segundo. Porque esto es lo mismo que hacer 16 entre 1000, multiplico los 2 por 2, 2 por 8, 16, 2 por 5, 10. Esto son cosas mías, cálculos mentales. Lo normal es calculadora y a tomar por saco. Pero bueno, esto es así, ¿no? Multiplico 2 por 8, 16, 2 por 500, 1000. Ya está, no cambia. 16 entre 1000, 1000 por 10 elevado a menos 9, lo que es lo mismo 1 por 10 elevado a menos 6. 16 entre 1 por 10 elevado a menos 6, 16 por 10 elevado a 6. O sea, 16 megabytes por segundo, que es la velocidad de transferencia, la velocidad máxima de transferencia. Aquí, como con muchos problemas, ¿y para qué servía lo de 128 sectores y lo de 1024? ¿Para qué sirve? Para busquear.
Vamos a hacer el segundo. Interrupciones. Aquí jugamos con el concepto que hemos explicado de anidamiento y prioridades, las dos cosas. Teniendo en cuenta que el concepto de prioridad es que cuando dos interrupciones están activas al mismo tiempo, se va a atender primero a la que más prioridad tenga. Uno. Dos. Concepto de anidamiento y no anidamiento. Sistema anidado y sistema no anidado. Sistema no anidado es aquel en el que, mientras yo estoy atendiendo una interrupción, si se producen otras, aunque tengan más prioridad, no pasa nada hasta que no termine esta. Termina esta y cuando termina, se atiende primero a la que más prioridad tiene de las que están pendientes. Sistema con anidamiento. Si estoy atendiendo una interrupción y se produce otra de menor prioridad, no se le hace ni caso. Pero si se produce una de mayor prioridad, termino la que estoy haciendo. Sistema anidado es, si estoy atendiendo dos interrupciones, la PI0 y la PI1. Si la PI0 tiene más prioridad que la PI1, se produce una interrupción PI1 que tarda en ejecutarse 5 unidades de tiempo, las dos 5 unidades de tiempo. Mientras está ejecutando la PI1, por ejemplo en el instante 3, se genera la PI0, en este instante se genera la PI0, en la unidad de tiempo 3. ¿Qué es lo que hace el sistema? Lo que hace el sistema es interrumpe la PI1, pasa a atender a la PI0, pega las 5 unidades de tiempo atendiendo la PI0, y cuando termina de atender a la PI0, vuelve y continúa con la PI1 las 2 unidades de tiempo que le quedan. Ese es el concepto de anidamiento. Sin embargo, en el de no anidados, hasta que no termine la PI1, a pesar de que la PI0 entre, no le hace caso. Termina la PI1, este es anidado, no anidado. Sería, se produce la PI1 y aquí se produce en este instante la PI0. Lo que hace la PI1 es terminar las 5 unidades de tiempo y cuando termina, empieza a ejecutarse la PI0, a pesar de que se haya producido en este tiempo. Lo que sí es verdad es que, si mientras está actuando la PI1, vamos a suponer que además tenemos la PI2, que tiene menor prioridad, si mientras está actuando la PI1, si se actúan las dos, la P, vamos a suponer que aquí se actúa la PI2, en este instante se actúa la PI2, y en este instante la PI0. Cuando termina la PI1 están pendientes la 0, la 2 y la 0. Primero se había producido la 2 y luego la 0. Ya, pero cuando termina este, como están las dos pendientes y tiene más prioridad la 0, se empezaría a ejecutar la 0 y cuando termina se empezaría a ejecutar la 2. Ese es el concepto. Y dicho eso, vamos a ver unos cuantos problemas que hacen referencia a este concepto. Dice, sea una CPU con 4 líneas de interrupción, P1, 2, 3 y 4, numeradas en orden creciente de prioridad, es decir, P1, es decir, que la P1 tiene prioridad mínima, menos prioridad que la PI2, menos que la PI3, y menos que la PI4. Cuidado, porque en los exámenes muchas veces lo normal suele ser al revés, que la que más prioridad tiene sea la de índice más bajo. Entonces hay que leer bien a ver qué es lo que nos dice. Si se supone que se producen 4 peticiones de interrupción en este orden, se supone que si yo, por ejemplo, genero aquí un diagrama de tiempos, esto es T, este es el instante 0, se supone que se producen, por ejemplo, PI3, PI1, PI4 y PI2, en ese orden, 3, 1, 4, 2.
teniendo en cuenta que las tres últimas se producen simultáneamente, ya lo he dibujado mal, las tres últimas se producen simultáneamente, es decir, en este instante de tiempo se producen la 1, la 4 y la 2. En ese instante. Se está ejecutando el programa, mientras se está ejecutando el programa de PI3, si el sistema no permite anidamiento de interrupciones, si no permite anidamiento, no permite anidamiento de interrupciones, ¿en qué orden se tratarán las interrupciones? Lo que nos está diciendo es que primeramente, en un instante determinado, empieza la PI3. Y antes de que termine de ejecutarse la PI3, esto es tiempo, antes de que termine de ejecutarse la PI3, se producen las otras. ¿Eh? Es decir, se producen la 1, la 4 y la 2. En este instante se producen las otras tres. ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Cuál es la que más prioridad tiene? La PI1. Si fuese un sistema con anidamiento de interrupciones, este se pararía, pararíamos a entender esto. Como no tiene anidamiento de interrupciones, ¿qué es lo que hace? Termina la PI3. Y en este instante que termina la PI3, tenemos pendientes la 1, la 4 y la 2. Tenemos tres pendientes. ¿A cuál va a atender a primero? Primero va a atender a la que más prioridad tiene. De las pendientes, ¿cuál tiene más prioridad? ¿La 1, la 2 o la 4? La de más prioridad es la 4. ¿A cuál va a atender? Aquí va a empezar a atender a la 4. Y las otras a esperar. Y cuando termina la 4, ¿a cuál va a atender? A la que más prioridad tiene. ¿Cuáles quedan pendientes? La 1 y la 2. ¿Cuál tiene más prioridad? La 2. Y cuando termina la 2, va a atender a las que quedan pendientes. ¿Cuál queda pendiente? La 1. Va a atender a la 3, ¿no? Con lo cual, el orden en el que se van a ejecutar van a ser la 3, la 4, la 2 y la 1. La P y 3 primero, la P y 4, la P y 2 y la P y 1. En ese orden. Es decir, la solución es 3-4, 3-4, 2-1, la B. ¿De acuerdo? A por otro. Este es casi más del tema 1 que del tema 3. Pero bueno, pues como no lo hicimos y yo lo he dejado aquí, pues bueno, pues como acá aparece unidad de entrada y salida, pues bueno, pues para el tema 3, que es de unidad de entrada y salida. Este lo dice lo siguiente: un determinado programa se ejecuta en una cierta máquina en una hora. Durante una hora se ejecuta un programa. De dicho tiempo se sabe que dedica un sexto a operaciones de entrada salida de esa hora, un sexto a unidades de entrada salida y 5/6 se lo dedica a lo que es el trabajo de la CPU. O sea, la hora se reparte proporcionalmente en estas características. Asumiendo que la velocidad de procesamiento de la CPU se dobla cada 18 meses y cada 18 meses la CPU dobla su velocidad. ¿Qué quiere decir? Que esto es hoy. Dentro de 18 meses, ¿cuál va a ser el tiempo de la CPU? En lugar de ser 5/6, va a ser la mitad, ¿no? Si dobla su velocidad, el tiempo que va a estar haciendo eso va a ser la mitad de tiempo. Es decir, dentro de 18 meses, en lugar de 5/6, será 5/12, la mitad. Vale, seguimos. Determinar cuál será la mejor obtenida del rendimiento global del programa después de 3 años. Bueno, 18 meses es año y medio. Es decir, ¿cuántas veces se va a duplicar este? Se va a duplicar, no, justo lo contrario. Hacerse la mitad, este factor. Al cabo de 18 meses la mitad y al cabo de 36 meses la cuarta parte. Vamos a ver qué nos dice aquí. Si
Si no se producen mejoras en su sistema de entrada-salida, es decir, me está diciendo que esto mejora, pero esto no. Eso permanece estable. Es decir, a los 36 meses, en hacer la unidad de entrada-salida, va a tardar un sexto de hora. A los 18 meses, la unidad de entrada-salida, un sexto de hora. La CPU va a duplicar la velocidad, es decir, el tiempo que va a estar, la CPU van a ser 5 doceavos. Al cabo de 36 meses, la CPU va a estar a la mitad que esto, es decir, a 5 24avos. Es decir, este sistema que ha mejorado tanto, dentro de 3 años, pues en vez de estar una hora haciendo ese programa, va a estar pues un sexto más 5, 24avos. ¿Qué es lo que nos dice a continuación? La mejora del rendimiento nos da ese parámetro como hay que interpretarlo. Se define como el cociente entre el tiempo empleado en la ejecución del programa al inicio, que era una hora, y al final, que es, en este caso, y el empleado al cabo de los 18 meses. Bueno, claro, la mejora del rendimiento a los 18 meses será eso. A los 36 meses será... 36 meses. Es decir, a los 36 meses, el tiempo que yo voy a utilizar, como hemos dicho ahora, va a ser un sexto de hora para las unidades de entrada-salida, más 5 24avos para lo que es la CPU. ¿Y esto cuánto es? Tiempo. Esto es lo mismo que denominador común 24. 24 entre 6, 4 por 1 es 4, más 5, 9, es decir, 9 24avos. Es decir, dentro de 3 años este sistema en ejecutar el programa que hace 3 años tardaba una hora, ahora va a tardar 9 24avos. ¿Cuál es el factor de rendimiento? La mejora del rendimiento, como dices, el tiempo que tardaba antes, una hora, entre lo que tarda ahora, 9 24avos, es decir, 24 novenos. Y 24 novenos son 2 con 3 por 9, 27. Bueno, si hacemos, sale 2,66666. Es decir, la solución en este caso es la C. ¿Vale? Seguimos. Otro, este, otra vez interrupciones. Dice, considere una CPU que realiza un enmascaramiento individual de interrupciones. El registro adelantado, vamos a ver cuál es el enmascaramiento individual. Recordamos que era este, en el que yo tengo las interrupciones de entrada, esto es. Si yo miro mi CPU, esto tiene una serie de pines de entrada, que es el PI0, el PI1, el PI2, así sucesivamente hasta el PIN. Entradas de interrupción. Aquí se va a conectar la interrupción de la unidad de entrada-salida del CD-ROM. La interrupción aquí de la unidad de entrada-salida del disco duro. La interrupción de la entrada-salida del escáner. Así sucesivamente, todos. Y luego tiene un sistema de interrupciones que, bueno, depende de muchas cosas. Aquí, al final, pues bueno, se resume en una única interrupción para lo que es, bueno, aquí no. Internamente, aquí tendría yo el controlador de interrupciones y al final todo se resume en una petición de interrupción. Entonces, aquí, con el enmascaramiento individual de interrupciones, lo que estamos haciendo es asignarle a cada interrupción un registro. Un registro, que esto no es ni más ni menos que una báscula, que yo aquí puedo poner un 1 o puedo poner un 0. Si pongo un 1, cuando aquí tengo una interrupción, esta interrupción entra aquí. Si pongo un 0, esta interrupción no entra. Punto y pelota. Con esto me permite que en todo momento yo puedo estar controlando las interrupciones que quiero que se produzcan. ¿Por qué?
las interrupciones en función de la evolución del programa, como explico en los vídeos, hay que atenderlas o no atenderlas. El ejemplo más típico, un sistema de control de un edificio. Podemos tener dos sistemas a controlar, el de incendios y el de intrusos. Claro, si se produce el de intrusos, ¿qué hacemos? Bajar las persianas para que no salga el ladrón. Bueno, si se produce el de incendio, ¿qué es lo que hacemos? Poner en marcha los aspersores. Vale. ¿Y eso qué quiere decir? Que si algún día entra un ladrón, se bajan las persianas, da fuego dentro, sal del sistema de aspersores, ¿qué quiere decir? De otra manera, un día hay fuego, y hay fuego y saltan los aspersores y vienen los bomberos, y hay que entrar por la ventana, y al entrar por la ventana rompe la ventana, y al romper la ventana sal del sistema de interrupciones y bajan las persianas, y al bombero nos lo cargamos. No, es que tiene más prioridad un sistema que el otro. Cuando tenga el aspersor, el otro lo tengo que anular. Es decir, a pesar de que ahora esté habiendo aquí fuego, si se produce una rotura de una ventana, no me saltes a esa interrupción. Enmascárame esa interrupción. Ese puede ser el concepto genérico de enmascarar interrupciones. Ese ejemplo es muy válido. En un ordenador puede pasar exactamente lo mismo. Cuando estoy realizando una determinada labor que tiene máxima prioridad, las demás las tengo que anular. Que bueno, ese es el concepto de lo que es la máscara. Sin embargo, esto no me gusta como está. No me gusta nada como está. Porque aquí realmente, de este registro de estado, no me gusta el hardware, cómo se representa. Porque normalmente lo que ocurre es que cuando yo tengo una interrupción enmascarada y se produce la interrupción pareja que le corresponde, no se atiende. Claro que no se atiende. Pero existe un registro, vamos a decir aquí, no sé dónde ponerlo, aquí internamente, que memoriza que se ha producido la interrupción. Como está enmascarada, bueno, pues ya está. Es el registro de estados. Aquí está mal puesto. Porque según este esquema que tenemos aquí, si yo tengo una interrupción enmascarada, el registro de estados no se activa. Porque tiene una puerta ahí y no se puede activar. Entonces, no es verdad, no está del todo bien conseguido este esquema. Repito, cuando tengo una interrupción enmascarada y se produce dicha interrupción, el registro de estados se queda activo. Para que cuando yo active o valide o desenmascare la interrupción, se pueda atender. Me puede decir, si no me interesa algo que se active, bueno, pues antes de desenmascarar la interrupción, paras, reseteas el registro de estados y después la desenmascaras. Entonces ya no se va a atender. Volvemos a nuestro problema. Nuestro problema dice esto. Consideremos que una CPU tiene un enmascaramiento individual de las interrupciones. El registro de estado de interrupción y el registro de máscara de interrupciones son de 8 bits. ¿Cómo los podíamos poner aquí? Máscaras e interrupciones. Lo podríamos poner de esta manera. Si me dice que es de 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, del bit 0, del máscara 0 al máscara 7, las interrupciones entrarían por aquí, PI 0, PI 7, y vendrían al registro de estados que yo tendría aquí. Aquí, mitad y mitad del S0, del status 0 al status 7, de forma que esto iría conectado así, de forma que si yo tengo aquí una máscara enmascarado, si yo enmascaro, el registro de estado no se activa. Es la puerta lógica ahí a la que, como decíamos antes, en un determinado instante se activan las 8 posibles peticiones de interrupción. Es decir, en un determinado instante, todas esas son unos. Todas son unas. Vale. Lo cual provoca la escritura en el registro de estado, en este registro, de estado de interrupción, de la palabra siguiente. Es decir, lo que ocurre es que en el instante en que todos se ponen a uno, resulta que en el, antes de que le dé tiempo a empezar a atender nada,
Resulta que en este registro la información que aparece es 01 01 10 10. Claro, para que aparezca esto, ¿qué tiene que ocurrir? Los bits que aquí están en 1, las máscaras tienen que estar a 1. Para que esta información, lo que hemos visto antes, la puerta lógica I, en este caso que teníamos aquí, para que yo tenga aquí un 1, tengo que tener aquí un 1 y aquí un 1. Porque si esto vale 0, aunque yo tenga aquí un 1, aquí tendré un 0. Con lo cual, lo que me dice es lo siguiente: a partir de los datos anteriores se deduce que el contenido del registro de máscara, este, tiene que ser, pues ¿cómo tiene que ser? Pues exactamente igual. Como todos son unos, tiene que ser exactamente igual que el registro de estado. Aquí tiene que haber un 0, aquí un 1, aquí un 0, aquí un 1, aquí un 1, aquí un 0, aquí un 1 y aquí un 0. Para que 1 con 0, 0, 1 con 1, 1, 1 con 0, 0, así sucesivamente. Con lo cual, el registro de máscaras tiene que ser este que tenemos aquí. Otra cosa hubiese sido, si a mí me dice, no, mira, si en un momento determinado, es que la cosa es un poco diferente, ¿no? Si el registro de máscaras es, me voy a sacar de la manga un problema, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, el registro de máscaras, ¿eh? Y yo meto en la entrada un 1, 1, 1, 0, 0, 1, por decir cualquier cosa. Si se activan las interrupciones 7, 6, 5, 4 y 1, y el registro de máscara es este, ¿cuál será el estado del registro de estado? Pues tendríamos que decir 0 con 1, 0, 1 con 0, 0, 0 con 0, 0, 0 con 0, 0, 0 con 1, 0, 1 con 1, 1, 0 con 1, 0 y 1 con 1, 1. Ese sería el registro. Entonces, se producen todas estas interrupciones, pero como yo tengo enmascaradas esta, solo pasan a registrarse aquellas cuyo valor de máscara sea 1. Punto. Vamos a por otro. El siguiente. Uno de discos. Este es un problema. Este no es de test. Este es problema. Dice lo siguiente. Se tiene un computador cuyo procesador trabaja con un reloj de 1 GHz, es decir, una CPU que tiene 1 GHz, 10 elevado a 9 es 1 GHz. El disco duro transfiere los bloques de 8 palabras, 8 palabras por bloque. Transfiere los datos en bloques, no he aquí dicho más, no es 8 palabras por bloque, sino que el disco duro transfiere 8 palabras, ¿eh? Ha hecho mal, oye, transfiere bloques de 8 palabras, que no quiere decir que el disco duro tenga sectores o bloques de 8 palabras, no, el disco duro tendrá los sectores del tamaño que tenga, de los bloques que sea. Pasa que la transferencia entre volvemos a colocar esto que hemos dibujado antes, disco duro, entrada, salida, CPU, el address bus y el data bus, discos por aquí, discos cables por ahí, ¿eh? Entonces aquí tenemos la transferencia. Entonces me está diciendo que el disco duro transfiere los bloques de 8 palabras. Esto de aquí a aquí, de a 8 en 8 palabras. Y cada palabra tiene 64 bits. 64 entre 8, 8, 8 bytes. No, no, no. Y su velocidad de funcionamiento, la velocidad de funcionamiento del disco es de 8 megabytes por segundo. Es decir, él
él, por funcionar, cuando está transmitiendo velocidad, cuando está recogiendo información, es capaz de funcionar a 8 megabytes por segundo. El procesador necesita 1000 ciclos de reloj para detectar una interrupción. No sabíamos qué sistema de comunicación había entre la CPU y la entrada-salida. Nos lo acaba de decir que funciona por interrupciones. Cuando yo tenga aquí un bloque de palabras, va a interrumpir y se los va a pasar a la CPU. 1000 ciclos en detectar la interrupción, es decir, la IRQ necesita 1000 ciclos. Voy a tener aquí un paquete de datos. Cuando tengo el paquete de datos, un paquete de datos, ¿de cuánto se va a ser ese paquete de datos? Va a ser un paquete de 8 palabras. Cuando yo tenga aquí 8 palabras, este le va a pedir a la CPU interrupción. La CPU va a tardar en reconocer esta interrupción 1000 ciclos, y una vez que termine, salta a atender a la rutina de interrupción. Vamos a ver qué es lo que nos pide. ¿Cuál es la duración de un ciclo de reloj? Ya podían hacer así todas las preguntas. Además, un punto de 10. El tiempo, si me está diciendo que es un gigahercio la frecuencia del reloj, el periodo es la inversa de la frecuencia, 1 partido de 1 gigahercio, o sea, 10 elevado a la 9, esto es 10 elevado a menos 9, o sea, lo que es lo mismo, 1 nanosegundo, punto pelota. La duración de ciclo de reloj, 1 nanosegundo, con un punto. Eso es cosa, cosa. B. ¿Cuánto tiempo necesita el disco duro entre la transferencia de 2 datos consecutivos? Lo que tenemos es lo siguiente. Este, lo que va a tardar son 1000 ciclos, va a tardar 1000 ciclos de reloj en generar la interrupción. Eso ya es un tiempo, punto y pelota. ¿Y ese tiempo cuánto es? 1000 ciclos de reloj a 1 nanosegundo, cada ciclo va a tardar 1000 nanosegundos en generar la interrupción, es decir, en que desde que, y repito, desde que yo aquí dentro tengo un bloque preparado de 8 palabras y cada palabra tiene 8 bytes, es decir, cuando yo tengo aquí un total de 64 bytes, cuando ya he cogido de aquí 64 bytes y los tengo aquí, este genera una interrupción. Este, la CPU, tarda en reconocer esa interrupción 1000 nanosegundos. Y cuando ya ha reconocido, ya se queda preparado para recoger los datos, recoge los datos. ¿Cuántos datos? 64 bytes. ¿Cuánto tarda en recoger esos 64 bytes? ¿A qué velocidad me dice que tengo yo esta transferencia de aquí? Me dice que tengo una velocidad de 8 megabytes por segundo. Es decir, va a tardar en un segundo 8 megabytes. ¿Y cuántos bytes tienen que pasar? Tiene que pasar 64 bytes. ¿Y cuánto va a tardar en pasar 64 bytes? Pues el cuento la vieja, X. Si en un segundo 8 megabytes, 64 bytes, X. X, ¿a qué es igual a 64 por 1 entre 8 por 10 elevado a la 6? 64 entre 8, 8. 8, 10 elevado a la 6, positivo. 8 por 10 elevado a la menos 6, o sea, 8 microsegundos. 1000 nanosegundos. Nanosegundos, microsegundos, 1 microsegundo. 1000 nanosegundos es un microsegundo. Es decir, ¿cuánto tiempo voy a tardar yo en pasar 8? Mejor dicho, 64 bytes de aquí a aquí. Voy a tardar 1 microsegundo en interrumpir y 8 en pasar. ¿Tiempo que voy a tardar en pasar todo? Tiempo total, 1 más 8, 9 microsegundos. Punto. Última parte. ¿Cuál es la sobrecarga que sufre el procesador al realizar una operación de entrada-salida por internet?
interrupción en un disco duro. El procesador, si no hubiese disco duro, estaría siempre trabajando. Estaría siempre trabajando y no tendría que interrumpirse cada 9 milisegundos o microsegundos. No tendría que estar recogiendo datos y podría estar trabajando los 9 microsegundos que ahora está recogiendo datos. Ahí el procesador sufre una sobrecarga. Dice, para facilitar los cálculos se supone que el sistema funciona de forma estable durante un intervalo de tiempo y que el disco duro trabaja de forma continua. Que se supone que se está trabajando y que esto va recogiendo información de manera independiente, como el que es la función de la entrada-salida. Cuando yo tengo aquí los 64 bytes, interrumpo, dejo de hacer lo que estaba haciendo, le robo 9 microsegundos y luego continúo. Cada vez que viene, de forma que trabaja un mango y que interrumpe, cada vez que tiene preparado un bloque de datos a transferir, lo que acabamos de explicar. Dice, nota, la sobrecarga del procesador en una operación de entrada-salida es el porcentaje de tiempo que dedica el procesador a la entrada-salida frente al tiempo total que tiene. Aquí lo que está haciendo es... Ahora me estoy dándole la vuelta. Aquí lo que tengo que hacer es decir una cosa. Si yo no tuviese disco duro, siempre haciendo operaciones de CPU. Como tengo disco duro, tengo que dedicar lo que hemos dicho antes, 9 microsegundos a leer los datos que tengo ese disco duro. Lo que pasa es que aquí ahora venía con otro planteamiento diferente, completamente diferente, y no es lo que yo traía, y ahora le tengo que dar una vuelta. Tengo que dar una vuelta porque aquí ahora lo que tengo que hacer es... Tengo que calcular... A ver, un segundillo, ¿eh? Para ver que se me hace durante un intervalo de tiempo. Y que el disco duro trabaja de forma continua, ¿no? El disco duro está trayendo a la entrada-salida los bloques. Y que interrumpe cada vez que tiene preparado un bloque de datos. Sí, ya está. No sé si voy a hacer buen razonamiento, ¿no? No lo tengo demasiado seguro. Pero lo voy a hacer de esta manera. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Mientras este está trayendo los datos aquí, este está trabajando. Es decir, yo... Pero no. Lo dejamos aquí, el próximo día le doy otra vuelta y lo miramos. ¿Vale? Este lo metemos en la nevera. Vamos a hacer este. Este y otro igual, como mucho. Otro de interrupciones. Me dice lo siguiente. Sea una CPU con 8 líneas de interrupción. Con interrupciones de PI0 a PI7. Siendo el 7 menor nivel de prioridad, o sea que PI0 más prioridad que la 1, más que la 2, la menos prioridad la 7, lo que hemos dicho antes, que normalmente lo hacen así. El 0 es el de mayor prioridad. Se producen las siguientes peticiones de interrupción en este orden. La P3, 6, 1, 4, 2, 6 y 7. Teniendo en cuenta que la duración de las rutinas de interrupción y los tiempos de solicitud de las interrupciones son las que se indican en esta tabla, y que el sistema permite anidamiento de interrupciones, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? Antes de meter las afirmaciones, vamos a generar el diagrama de tiempo de estas interrupciones. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos las interrupciones, la PI3, que se produce en el instante 0 y que dura 5 unidades de tiempo. Después la PI6, la PI6, en el instante 3, 2. La 1, la 4, la 7. Vamos a generar un diagrama de tiempos.
Tal que así es que este está en el instante 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Espero que me sirva con el 20. Lo que me dice es lo siguiente. El PI3 se produce en el instante 0. Es decir, el PI3, la PI3 salta aquí, la PI3, que es este. En este instante salta la PI3. La PI6 salta en el instante 3. Esto si yo lo hago así. La PI6, 0, 1, 2, 3, aquí. Se produce la PI6. La PI1 en el instante 4. La PI1 en el instante 4, que es este. La PI4 se produce en el instante 5, que es este. Y la PI7, que se produce en el instante 7, 5, 6 y 7, que es aquí. Este es los instantes en los que se produce. Y ahora dice, oye, ¿y esto en qué orden se van ejecutando? Es un sistema con anidamiento. Cuando yo tengo una interrupción, si se produce otra de más prioridad, se deja de ejecutar y se va a la siguiente. Empiezo con la PI3 y la PI3 empieza a ejecutar aquí, dura 5 unidades de tiempo, con lo cual llega hasta aquí, llega hasta aquí, que son 3, hasta aquí ni nos preocupamos por ella. Digo yo, mira, en este instante se está ejecutando y aparece otra, la 6. La 6 tiene más o menos prioridad, ni puñetero caso. Continúa ejecutando. ¿En el instante 4 se produce interrupción? Sí. ¿Cuál? La 1. ¿Tiene más prioridad? Sí. Me paro. Paro aquí y me pongo a ejecutar la que más prioridad tiene de las dos. La 6 o la 1, la 1. Salto a ejecutar la 1 y empieza a ejecutar la 1 y pasa una unidad de tiempo sin que se produzca ninguna otra interrupción. Al de una unidad de tiempo, en el instante 5, se produce la 4. Ya, pero la 4 tiene menos prioridad que la 1. Con lo cual, ni caso. Seguimos hasta la siguiente, la 6, que no se produce nada, y en la unidad de tiempo 7, en esta unidad de tiempo, se produce la interrupción 7. Pero claro, la 7 tiene menos prioridad que la 1, con lo cual, ni caso, y continúo. Continúo hasta cuando la P1 son 3 unidades de tiempo, que me he pasado, porque 4 y 3, 7, termina aquí. ¿No? Ya quería seguir, pero resulta que no, que son solo 3 unidades de tiempo, pues se ha producido y se ha acabado. Cuando termina la 1, tenemos que ver qué interrupciones tenemos pendientes. Cuando yo termino la 1, veo que se ha producido, o mejor dicho, que tenía pendiente de terminar la 3, que tenía 5 ciclos y solo he ejecutado 4, que tengo pendiente de ejecutar la 6, que tengo pendiente de ejecutar la 4 y que tengo pendiente de ejecutar la, bueno, la 7, ahí anda, que sí, que no. ¿Cuál va a ejecutar? La que más prioridad tenga. De las pendientes, la que más prioridad tenga. ¿Cuál es la que más prioridad tiene de las pendientes? La 3, la 6 y la 4. La más prioridad es la del índice más pequeño. O sea que la que más prioridad de las pendientes es la 3. Coge la 3 y se vuelve a reactivar. Y sigue ejecutándose. ¿Cuántos ciclos le faltaban a la 3? Ha hecho 4. Eran 5, le falta 1. Con lo cual termina la 3. Ya tengo terminadas la 1 y la 3. Y teniendo terminada la 3, digo yo, bueno, ¿y ahora qué tengo que ejecutar? Las pendientes. ¿De las pendientes cuál es la que más prioridad tiene? ¿Cuál tiene la que más prioridad? Tengo pendientes la 4, la 6 y la 7. ¿Cuál tiene la más prioridad? La 4. Y la 4 tarda en ejecutarse 6 ciclos de reloj. Estamos en el 6, 7 y 8, ¿eh? Entonces 8 y 6, 14. Es decir, la 4 llega hasta aquí, hasta la unidad de tiempo, 14. Y termina la 4 y tengo pendientes. ¿Cuáles tengo pendientes? La 6 y la 7. ¿Cuál se empieza a ejecutar? La de más prioridad, que es la 6. Y la 6 que dura 2 ciclos de reloj, es decir, de la 14 a la 16.
Y cuando termina, la que queda pendiente, que es la 7, que tarda dos ciclos, pasará de la 16 a la unidad de tiempo 18.6. Se ejecuta en este orden que tenemos aquí: primero la 3, se para, luego la 1, termina la 3, luego la 4, luego la 6 y luego la 7. Opciones: la rutina de tratamiento PI4 finaliza a tiempo igual a 13 unidades de tiempo. La PI4 termina en el 13. No, termina en el 14. Por lo tanto, esto es falso. La B, el dispositivo conectado a PI7 espera durante 9 unidades de tiempo desde que solicitó hasta que se atendió. La 7 se ha producido aquí, en el instante 7, y se ha empezado a atender aquí, en el instante 16. ¿Cuánto ha esperado? 16 menos 7, 9. Es decir, esto es cierto. Las dos anteriores son verdaderos, no, y las respuestas A y B son falsas, tampoco. Con lo cual, en este caso, la solución es la C. ¿De acuerdo? Bueno, lo vamos a dejar aquí y el próximo día nos centraremos en este tipo de ejercicios, los ejercicios de directo acceso a memoria, y luego aquí hay un par de ellos que son, hacen referencia otra vez a la parte de atrás. Pero bueno, el próximo día seguimos con eso.